hacer. ¿Ves esto? ¿Ves esto? La manita. Sí, ponemos crema de cacahuete, ¿qué te gusta a ti? ¿Eh? Sí, wow. ¿Es this too much? Ya va. Vaya a desayunar un smoothie. Que alguien me explique cómo puede ser la segunda semana de octubre ya. Me he preparado otro cafelito. Esta mañana he estado modo torbellino por la casa. He preparado comida para hoy, para toda la semana. He preparado curry para nosotros, he preparado curry para Noah. He preparado una cremita, que en realidad no es cremita porque le dejo como muchos grumos. Pero bueno, como muchas cenas y comidas para Noah. He cortado melón, he cortado mango, he dejado fruta en la nevera, he preparado cosas para el congelador, comida para la nevera. He hecho un montón de cosas. También unos potes que compramos antes de verano en Ikea. Unas veces de las que fuimos a buscar el mueble de Noah, que no acabamos por no encontrarlo, que lo encontramos después del verano, pues compramos unos botes porque el tema de quinoa, granola, no sé qué, las bolsas que compramos es el tamaño familiar y os prometo que no cogen en las estanterías y era un tropez, siempre sacas 7 bolsas, metes 7 bolsas, aprieta, pues así ya está bien ordenado. Intenté buscar tarros grandes de segunda mano y todos venían o sin las gomas para cerrar o no cerraban del todo bien o sin las tapas, entonces lo dejé ir y los compré todo así. Y nada, me ha quedado súper ordenadito, súper práctico para coger y meter y sacar y de todo. Así que nada, eso está hecho. Y ahora, mientras se despierta Noah y no se despierta Noah, os quiero contar mi nuevo hobby, que os dije ya en algunos vídeos anteriores. Y es que yo llevaba mucho tiempo queriendo aprender a coser. Muchas soy muy... ¿cómo se dice? Muy observadoras y os diste cuenta de que tengo una máquina de coser. Pues bueno, os voy a contar la historia entera. La cosa es que yo siempre había querido aprender a coser, pero siempre eso, pues una inversión en una máquina. De hecho, este año, justo a principios de mi postparto, que os digo que me puse a hacer punto, la idea principal era coser, y miré máquinas de coser por el Facebook Marketplace, miré máquinas de coser en las tiendas normales, pero era como, me daba miedo hacer la inversión sin saber coser, ¿no? Rollo, tipo, igual nunca aprendo a coser, igual no se me da bien, igual... patatín, patatán. Bueno, pues llegamos y ese fin de semana colocamos todo, no sé qué, no sé cuánto, y voy a la tienda de segunda mano en uno de nuestros paseos, me paso por la tienda de segunda mano y me encuentro dos máquinas de coser, busco que tengan los cables para enchufarla, la enchufo, veo que funciona, pero claro, yo tampoco sabía bien qué tenía que mirar porque nunca he tenido una máquina de coser, pero bueno, veo que viene con una bolsita, con todas sus cositas, y digo, tío, parecía bastante completa. Miramos en internet el precio y costaba como 100 y pico, y estaba a 35,99 o 34,99, o sea, 35 dólares. La traje a casa, ese mismo día, por supuesto, ya empecé a coger con unas servilletas de tela, me puse a ver si sabía unirlas, no sé qué, y nada, y ahora ya pues le he hecho un chupetero a Noah, he comprado telas. Bueno, antes de hacerle el chupetero a Noah, en la tienda de segunda mano me encontré una tela de Navidad súper mona, y no era en la tienda de la máquina, era en otra tienda. Entonces, después de comprarme la máquina, volví a la tienda esta y compré esa tela. Creo que me costó 3 euros o 4 euros en Navidad, pero como muy neutral, así como antigua, me pareció súper mona. Esperad que os lo voy a enseñar. Es esta tela de aquí, mirad qué ideal. Y bueno, ya le he hecho a Noah un saco de Navidad, o sea, lo tenía súper claro el día que la vi, que no la compré. Le dije a Pau, tío, un saco de Navidad para los regalos. Y le he hecho a Noah un saco. Ahí es que tengo aquí esto porque estoy haciendo los ojales a mano. Vamos, la idea es poner esto así. Y luego por aquí pues tiene esto así cuadradito. No sé si veis las costuras. Está aquí cosido así. Y luego aquí al fondo queda como el tamaño de una caja de zapatos. Falta meterle las cuerdecitas por los ojales. Y bueno, dejadme en los comentarios todas las ideas de cosas que se os ocurran que pueda hacer, porque quiero hacer 1.000 millones de cosas. Me parece súper relajante. Me da muchísima satisfacción. Creo que el proceso es bonito, pero el resultado final es brutal, ¿no? Como la satisfacción y el pensar que le voy a poner los regalitos a Noah aquí cada Navidad, me muero de la ilusión. Lo quiero mejorar, me hubiese gustado ponerle un forrito para que estuviese más gordito, o sea, un forrito por dentro, para que estuviese más gordito y se quedase como más estable, pero bueno, ni tan mal, es mi primer proyecto. Y me puse a pensar como dónde la iba a poner, ¿no? Porque estaba en la mesa del café sentándome tal que aquí, bastante incómodo, o sea, al final te duelen las piernas y la espalda de estar así sentada. Y la realidad es que yo sé que voy a coser en el salón, porque cuando he intentado irme al escritorio de Pau, que era la otra opción, o sea, en la mesa del comedor evidentemente no, porque lo lleno todo de hilos, pongo la máquina, me voy, luego vuelvo, es como... no es práctico. Y en la habitación de invitados, donde está el escritorio de Pau, es como... en los momentos en los que me pongo a coser es los fines de semana, que igual estamos todos aquí, yo me pongo a coser y sé que Pau está pendiente de Noah y de Gigi, o mientras Pau prepara la cena, cosas así, ¿no? Me pongo como en momentos que no quiero estar sola, sino que estamos todos por aquí, o que estoy yo con Pau. Así que para mí lo más práctico y lo que mejor funciona es tenerla aquí. Quería buscar un escritorio chiquitín, una mesita chiquitina donde poder sentarme y poder... no solamente dejar el ordenador, por ejemplo, sino dejar la máquina de coser, rollo, estoy cosiendo, lo dejo, los hilos, las tijeras, todo aquí encima porque me tengo que ir a no sé dónde. Está en la mesa del café, pues lo tengo que quitar porque si no viene Noah, va a coger las cosas, no sé qué. O está en la mesa del comedor, lo tengo que quitar porque vamos a comer. Es como... bueno, ya me entendéis. Total, que por supuesto me puse a buscar en tiendas de segunda mano, por supuesto me puse a buscar en el Facebook Marketplace, es como quería una mesa chiquitilla, y encontré uno gratis en Santa Mónica, pero yo solamente podía ir a la mañana siguiente y lo vendieron, o sea, lo regalaron esa tarde. Así que ese lo perdí. Luego encontré uno de Ikea, compañero a la vitrina que tenemos ahí, por 130. Me gustaba mucho, era nuevo, un color neutral, no sé qué, pequeñito, que era otra de mis cosas, porque hay muchos escritorios rollo antiguos, pero son como enormes, y yo no buscaba eso. Total, que dije, venga, vale, el de Ikea. Y mientras compraba y no compraba el de Ikea, apareció este en el HomeGoods. Así que nada, hoy me vais a ayudar a montar mi estación de costura, mi estación de editar, todo. I know I let you down. I made the same mistake. mistake. Esta fiesta también la compré de segunda mano hace muchísimo y aquí estoy guardando telas que quiero usar para algunos proyectos. Por ejemplo, esta las compré el otro día en una tienda, esta también, esta es una camisa de la tienda de segunda mano, esto es una camisa de Abercrombie que tengo de hace 7000 siglos que no me pongo y la tela me gusta, así que la voy a guardar porque es de algodón para algún proyecto. Y este ha sido mi primer proyecto, el chupetero de Noah. Parece monísimo con esto así arrugadito. Lo tengo que lavar y dárselo, básicamente. Y nada, esto lo tengo aquí. Es mi cestito de las telas y cuando coso la voy a poner aquí en el suelo para que no me moleste. Pero mientras tanto, aquí está. Cuando Pau y yo nos casamos, mi madre me regaló este costurero que traía básicamente como los esenciales, y ahora que me había comprado las tijeras para coser y así, estas las pedí por Amazon y venían estas tijeritas y esto para cortar hilos, como para deshacer, súper práctico, o sea, nunca había visto esto en mi vida y me ha encantado. Bueno, como que necesitaba más cosas y quería más hilos, me compré estos hilos neutrales, así uno verde, marrón, beige, blanco o un beige menos brillante. He decidido que voy a dejar esto con los hilos aquí justo en el cajón. Y luego para las cosas grandes me compré este costurero, que en realidad no es un costurero. Mirad, me costó $8, todavía tiene ahí el precio, creo, eso rojo. En Michael's me lo encontré de casualidad, o sea, es un beauty, o sea, es como para el maquillaje, para las cosas de uñas y así, pero a mí me parece súper práctico como costurero y también me parece práctico que desde fuera ves lo que tiene. Y nada, lo he organizado con cosas que uso menos, como accesorios de la máquina. Todo esto me lo traía la máquina, o sea, no me lo he comprado. Esto sí que me lo traía el costurero de mi madre, 1 metro, alfileres, agujas, esto, imperdibles, botones extra que tenía yo de cosa, esto es de otro chupetero de Noah que estoy arreglando, y luego aquí cordones, me ha venido súper bien porque yo siempre los guardo para regalos y así, pues te regalan una colonia y viene con el típico packaging de Navidad súper mono. Estoy sudando con el pelo mojado, ¿no os pasa? Que es que parece que hace frío y cuando parece que hace calor te vistes de calor y hace frío, o sea, ¿cómo puede ser? Eso, las chicas me entenderéis, cuando nos lavamos el pelo y se está secando y hace calor, es como que aquí detrás te lías a sudar súper rápido. El caso, ya no sé qué estaba diciendo, pero que nada, que este es el costurero, entonces tengo el costurero y la cestita de las telas, pero en el primer cajón, esto claro, esto es anterior al escritorio. Yo no sabía si el escritorio que me iba a comprar tenía cajón o no, entonces quería tener, pues típico, mi madre ha tenido el mismo costurero toda la vida. Y ahora que tengo un cajón es como que las tijeras, me he dado cuenta que es más práctico aquí y los hilos también. Y en el de al lado voy a guardar discos duros, tarjetas de memoria, cosas de editar, porque también el plan es editar aquí. Y aquí muy casual en el suelo os cuento que en esa cestita guardo básicamente cables que no quiero que se vean. Ya la tenía en el salón anterior a la máquina de coser, entonces lo único que he hecho ha sido cambiarla de sitio y ahí guardo el pedal. Como el escritorio tiene para enchufar, o sea, es que es brutal. El cable ese que cuelga con el plástico es del escritorio. Entonces el escritorio lo enchufas a la pared y luego el escritorio por detrás tiene varios enchufes normales y USB, o sea, puedes cargar el teléfono, puedes cargar el ordenador, puedes poner una lámpara, lo que quieras, y te quita cables a la vista. Entonces, al escritorio voy a enchufar mi ordenador, porque el cable del ordenador igual sí que me lo llevo y tal, y también el de la máquina de coser, pero el de la máquina de coser, el pedal, en vez de estar por aquí a la altura al alcance de Noah, lo meto ahí dentro y cuando lo quiero sacar lo saco y listo. Ahora estoy en busca y captura de una silla. Me gustaría poner una cómoda, pero a la vez las sillas de escritorio son súper feas. Normalmente las ergonómicas y todo esto son un horror. O las que hay bonitas son súper caras. A mí me gusta mucho esta de Target, pero no hay way de que yo me gaste $400 en una silla. Entonces, nada. O sea, yo también de bastante que me conformo rápido con ese tipo de cosas. Así que quiero una silla antigua. Y la tengo que encontrar. He visto una por el Facebook Marketplace, o la voy a dejar por aquí, la venden por $20. Lo que pasa es que me pilla un poco retirado. Si me tocase ir al dentista sería perfecto, pero me pilla un poco retirado. Entonces, no sé, creo que voy a seguir mirando hasta que aparezca alguna por mi zona o en la tienda de segunda mano o hasta que me toque la lotería y me pueda comprar la del Target. Pero nada, eso. Ahora mismo estoy usando una del salón porque tenemos 4 y usamos 2. Y ya está, estoy muy contenta con mi máquina y con toda la ilusión que eso trae. O sea, quiero hacer otro calendario de adviento con máquina de coser, tengo mucha ganas.